Amigos, recuerden por favor sobre todo tener en casa que las flores nos dan vida. Si estás depresivo, si tienes insomnio, las flores en el centro de casa, echar agüita de las flores al día siguiente, esa misma agua, regalas así por el dormitorio. Eso va a ayudar mucho a transmutar, a quitar, a eliminar todo lo malo. Así que pon flores en casa, por más simples que sean, florcitas en casa siempre traen amor. Vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario, ten cuidado porque de un momento a otro, sobre todo los hombres, puede ser que tengan alguna discusión con superiores o con gente que están trabajando y puedas perder soga y cabra. Hay problemas alrededor de Sagitario, sí, y sobre todo también en pareja, postergación, en plena lucha, cuidado. La economía que tienes depende mucho de cómo te comportes hoy día. Así que mide tus palabras, Sagitario, te estoy avisando. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio, escucha la voz de tu corazón. Capricornio está pasando por mucha presión. En el trabajo le exige, lo presiona y como que ya no sabe para dónde dar. Tiene mucho miedo de dar un paso en falso, pero todos nos equivocamos y Dios está a tu lado. Así que cuando sale la voz interior, deja las lágrimas, deja la preocupación, la locura, el estrés, porque veo que te sientes muy solo, Capricornio. Pero mira, hay una mano de Dios, como te vuelvo a decir, solo hoy día no estás. Alguien te dirá una palabra y en esa palabra sabrás que es Dios. Vamos con los amigos de Acuario. Uy, Acuario, qué horrible carta salió, la carta de la pereza. No digo todos los Acuarios, pero un porcentaje de los 10 primeros días y los 10 últimos días están entrando con gente o en negociaciones que no son buenas. También pueden ser que avales a alguien que no sea bueno. También hay algunos, los del centro, puede ser que estén entrando en vicios. Muchos jóvenes que tú que me estás escuchando, de repente la droga o el alcohol, o de repente en esos grupos que vas a terminar mal. Mucho cuidado porque veo encadenamiento para Acuario y sobre todo para las damas, mucho sufrimiento en el lado amoroso. Vamos con los amigos para Piscis. Piscis sueña con el amor, el matrimonio y muy pronto el Señor te va a decir que te quiero ver vestida de novia con tu pareja aquí. Entonces, noticias de boda para Piscis, sí, pronto, prácticamente unos días nada más. En relación a los perros como ladran, enemigos o gente malvada que no quiere que avances ni que te cases, pero lo vas a lograr y vas a vivir fuera del país porque así sale el marcado tu horóscopo. Vas a tener noticias de gente de fuera. Prepárate.